Buenas tardes. Empezamos hoy la segunda jornada de los encuentros Mesturas Galicia-Portugal. La primera jornada se realizó la semana pasada en la delegación de Vigo del Colegio. Hoy es aquí en el Museo de Pontevedra y la semana que viene será otra vez en la delegación de Vigo cerrando las jornadas. Simplemente desde el Colegio de Arquitectos es un placer poder traer a arquitectos del otro lado del Miño para que, de alguna forma, el otro día decía José Jorge Santos que éramos dos regiones muy próximas y a la vez muy separadas, ¿no? Yo creo que este tipo de encuentros son beneficiosos para todos. Y sobre todo porque nos dan una realidad del trabajo de nuestros compañeros al otro lado del Miño y un trabajo de muchísima calidad, ¿no? Simplemente, yo suelo ser muy breve, me gustaría agradecer a los patrocinadores, a Civis Global y a CPA, porque hacen posible este acto. Con el patrocinio de las jornadas, por supuesto a la delegación de Vigo, porque hemos trabajado y seguimos trabajando juntos en la delegación de Pontevedra y la delegación de Vigo del Colegio. Agradecer al estudio Santos Mera, que son, y al arquitecto Tiago Dovale, los comisarios de estas jornadas, que son ellos los que realmente han hecho toda la gestión de poder contactar con los arquitectos y traernos aquí a la provincia de Pontevedra. Hoy estaban Nuno Brandão en Pontevedra y Carlos Castañeira, pero bueno, el otro día estuvo el propio Tiago y estuvo Joao, y creo que fue una exposición estupenda, ¿no? Y por último, agradecer también a la sección norte de la Orden de los Arquitectos. Aquí a mi lado está Pedro Vilagreiro, que, bueno, yo se lo decía el otro día, lanzaba el guante y hoy se lo vuelvo a decir, que me gustaría que esto tuviese una continuidad y a lo mejor, pues, para el año o cuando estiméis, tengamos un espejo de arquitectura gallega en el norte de Portugal, ¿no? Y será un placer ir allí y estar con vosotros. Y sin más, le paso la palabra a Pedro, que también quiere deciros unas palabras. Buenas noches. Em nome da Ordem dos Arquitetos, Secção Regional Norte, agradeço ao Colégio de Arquitetos da Galiza, às delegações de Vigo e Pontevedra, o convite para colaborarmos neste evento. E felicito todos pela criação destas jornadas, Encontros Internacionais de Arquitetura Galiza-Portugal. Um agradecimento ao Comissariado, ao arquiteto Tiago Duval e ao gabinete de Santos Meira pelo trabalho na preparação deste evento, pelas excelentes escolhas e que até o momento tem tido uma boa aceitação. É com grande satisfação que a Ordem dos Arquitetos Secção Regional Norte colabora nesta iniciativa. Hoje, Galiza e Portugal continuam o debate da reabilitação e intervenção no património em conjunto, partilhando experiências, diferenças e conceitos, através de um intercâmbio saudável. Na primeira sessão, em Vigo, contamos com a presença dos arquitetos Tiago Duval e João Mendes Ribeiro. Hoje teremos connosco os arquitetos Carlos Castanheira e Nuno Brandão Costa, que desde já aproveito para agradecer a presença. Todas as culturas e sociedades estão fundadas em formas particulares e meios de expressão que constituem o seu património e a responsabilidade deste, e a sua gestão pertence, em primeiro lugar, à comunidade cultural que o gerou, desta forma, àquela que toma conta dele. É evidente a necessidade de uma consciência pública de proteger o património arquitetónico, mas também é claro que será sempre difícil respeitar o património sem formação e conhecimentos específicos. Intervir, quer seja no existente, quer seja no vazio, é sempre alterar, modificar. Essas intervenções, mesmo que pontuais, terão sempre de ser feitas baseadas na história do edifício, do território, das cidades e da cultura. Intervir no património é tocar no valor sentimental das populações pelo existente, nem sempre fácil e muitas vezes incompreendido. É o tempo que fará o seu juízo e dará a resposta.
Todos devemos conhecer exemplos de edifícios que, quando construídos, foram duramente criticados e quase demolidos pelas comunidades locais e que hoje, com o tempo necessário de maturação, são edifícios icónicos e patrimónios de enorme valor mundial. Não existe a fórmula perfeita de intervenção, mas terá sempre de haver respeito, formação e conhecimento do passado, partindo de uma estratégia de execução de qualidade, zelando pela função social, tendo em consideração as diferentes realidades espaciais. Realidades que direcionem a reabilitação e intervenção no património para uma arquitetura qualitativa, em defesa da memória, valorizando o conhecimento. É também esta experiência prática que gostaríamos de partilhar convosco, através dos nossos arquitetos Carlos Castanheira e Nuno Brandão Costa. Obrigado. Em nome da Ordem dos Arquitetos da Seção Regional Norte, muito obrigado. E, em princípio, no próximo ano, haverá uma colaboração e um... Em princípio, faremos em Portugal estas jornadas. Obrigado. Muito obrigado. Bueno, ahora os dejo con José Jorge Santos, que es uno de los comisarios de los encuentros y os va a presentar a los ponentes. Estas jornadas están dedicadas a la rehabilitación y la intervención en el patrimonio y para esta jornada hemos seleccionado a dos arquitectos que tienen una amplia experiencia y sobre todo en el campo de la rehabilitación. Nuno Brandão Costa es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Porto en el 94. Es profesor de la facultad y se doctoró en ella en el 2013. Tiene numerosos premios en concursos de arquitectura, un primer premio en el concurso de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nova de Lisboa, un segundo premio en la Embajada de Portugal en Berlín. Es también profesor invitado en varias universidades y ha sido premio Mies van der Rohe en el 2013. Y este año, en el 2015, ha sido seleccionado en el Premio de la Arquitectura Suiza. Tiene despacho en Oporto desde el 2001 y es profesor invitado en varias universidades, como la de Navarra. Carlos Castañeira es arquitecto por la Facultad de Bellas Artes de Oporto desde el año 81. Ha trabajado en Ámsterdam, tiene despacho con Clara Bestay en Vilanova de Gaia, si no recuerdo mal, y es un especialista en construcción, su estudio, es un especialista en construcción en madera, con varios premios recibidos en Portugal, y uno de los últimos premios que han recibido es colaborador habitual ya de estudiante con Álvaro Siza, y sobre todo en Portugal, pero sobre todo en el extranjero, y en el último año han recibido un colaboración también con Álvaro. El premio al edificio del año que concede la web de Arquitecturas Daily por un edificio de oficinas. Y sin más, bueno, agradeciendo que estéis aquí y agradeciendo a Carlos y a Nuno que estén con nosotros en estas jornadas, pues nada más, damos paso a Nuno, a Nuno Brandão, para iniciarlas.